Estamos con el doctor Jesús Manuel Aparicio. El doctor Jesús es especialista en medicina regenerativa y antienvejecimiento. Tiene una maestría quirúrgica mínimamente invasiva y medicina regenerativa. Doctor, un gusto y un placer que haga parte de este sexto congreso de medicina regenerativa y ciencias aplicadas ISDED. Gracias por hacer parte de esta hermosa familia de científicos, doctor. Muchísimas gracias a usted, doctora Marcela. Un gusto de pertenecer a esta gran familia de la sociedad científica y participar también en este sexto congreso de medicina regenerativa y ciencias aplicadas. Para mí es un placer ser parte de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta para hacerle muy importante y es: usted se ha destacado en tratamientos de las enfermedades osteoarticulares degenerativas mediante la aplicación de terapia celular biorregenerativa con células madre y factores de crecimiento con plasma rico en plaquetas. Cuéntenos un poco, doctor, de esta experiencia que usted ha tenido con estos tratamientos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo me he especializado en esta rama de la medicina, que ya lo vengo realizando desde el año 2008, en lo que es la aplicación de todas estas terapias regenerativas para problemas osteodegenerativos, en su gran mayoría artrosis de rodilla o artrosis de cadera, en la cual nosotros comenzamos a tratar a estos pacientes con el fin de darles una calidad de vida y brindarles tratamientos que no produzcan efectos adversos, y para ellos puede ser la medicina regenerativa, en lo que se refiere a los tratamientos regenerativos, ya sea con células madres, hematopoyéticas y o factores de crecimiento por aféresis plaquetaria. Y realmente la experiencia en todos estos años ha sido muy, muy grata, tanto personalmente como también para los pacientes, en lo que se refiere a la mejoría clínica y eso que manifiesta el paciente, en el cual ellos se sienten muy bien debido a que quizá han estado por mucho tiempo viendo un tratamiento eficaz, efectivo, en lo que se refiere a su dolor. Y realmente en la medicina regenerativa y con la aplicación de estos tratamientos regenerativos lo han encontrado. Entonces es una gran experiencia que tenemos acá en el Perú, en Lima, Perú, con muchos, muchos pacientes referente a este tópico, ¿no? A este tema realmente muy, muy interesante. Doctor, yo tengo una pregunta para hacerle. Normalmente cada vez el mundo se gira más al ejercicio, a la vida saludable. La gente joven, me refiero a muchachos desde los 14 años, hacen ejercicio y muchos a veces también tienen traumas o lesiones en sus rodillas, en sus tobillos. ¿Esta medicina regenerativa también aplica para esa gente más joven o es más puntualmente para las personas adultas, como uno pues lo ve mayormente? Exacto, no necesariamente es para el grupo etario mayor, porque también vemos aquí bastante población juvenil o joven o adulto que tienen estos problemas en las articulaciones, como condromalacias rotulianas, por ejemplo, que es frecuente en personas que hacen mucho deporte, y que es una muy, muy buena opción las terapias regenerativas para este grupo etario. Incluso personas más jóvenes, 18, 15 años, que tienen alguna patología articular u osteoarticular, en las cuales estos tratamientos regenerativos también van muy bien, muy, muy bien realmente. Ah, qué bueno. Doctor, tengo otra pregunta para usted. Usted también es galardonado internacionalmente por experiencia en la aplicación de láser médico en las áreas de antienvejecimiento asociado a tratamientos regenerativos. ¿Usted podría explicarme un poco sobre esto? A la aplicación del láser regenerativo se refiere a la aplicación del láser para estimular ya sea las células madres o los factores de crecimiento para que regenere un cartílago mucho más rápido y también pues disminuya la inflamación y por lo tanto provea un medio interno en la articulación para que este pues regenere, en este caso el cartílago, mucho más rápido y el paciente pues tenga una mejoría notable mucho más rápido. O sea que básicamente esto lo que hace es potencializar la medicina regenerativa o el tratamiento que se aplica. Exacto, la intensidad, exacto, ese es el fin, potencializa el efecto regenerador, ya sea de la célula o del factor de crecimiento por aféresis plaquetaria.
Ah, qué interesante, doctor. Doctor, y las personas que nos están viendo en 52 países del mundo, si están interesados en la información, en sus tratamientos, ¿en dónde lo pueden encontrar en el Perú? ¿Usted tiene redes sociales y nos puede, por favor, compartir la información? Sí, acá en el Perú estamos ubicados en la capital del Perú, en la ciudad de Lima, en la avenida Pardo 601, oficina 702, en el distrito de Miraflores. Y estamos también, nos pueden ubicar por las redes sociales, a través del Facebook, en artrosis de rodilla y cadera, medicina regenerativa, si nos pueden ubicar. Y en YouTube también como artrosis de rodilla y cadera, medicina regenerativa. Ah, bueno, muchísimas gracias, doctor. Nuevamente reitero el agradecimiento por hacer parte de este congreso, de esta sociedad científica, e invitamos a todos los que nos siguen a ver la ponencia del doctor Jesús, que sigue a continuación. Doctor, muchísimas gracias y no sé si quiera cerrar con algunas palabras y alguna invitación para que vean su ponencia a continuación. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y realmente para mí es un placer estar y ser parte de la familia CIDET y les invito pues a que vean la ponencia que tengo preparada para todos ustedes, brindándole pues mi experiencia a todos ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, doctor.